Put him down! Put him down! Put him down! Put him down! Why do you look like a wet hot dog? No vamos. Ella tiene. ¿Quieres una pasada? ¡Gaya! ¿Te gusta? Ni la boca. ¿Tú ves? Ella anda con su dinero. Dame ver. Oh, porque de lejos tú te ves. Esta se ve grande el poloche. Y digo yo, oh. Se ve como si tuviera. Disfrutando su helado. Limpiando todo esto, miren cómo está. Se lo voy a enseñar. Ya sembré esas matitas porque ustedes saben que el patio de aquí no tenía nada. Entonces, patio aquí, miren, es pequeñito. Miren. Ese es el patio. Esto lo tiene de eso que se lo vamos a quitar para el próximo verano. O le vamos a hacer una cosa mejor. Pero ese es el patiecito de aquí. Miren. Ahí lo puse más pequeño para que ustedes lo vean. Miren, este es el patiecito. Ven. Sembré esa ahí, hice esa jardinerita ahí porque es de sombra. Eso hay que pintarlo, que lo quiero pintar antes de irme. Ahí voy a sembrar una hortensia y en otra esquina otra. Y eso de ahí, esa división hay que quitarla. Esas matitas estaban aquí. Pero vamos a sembrar dos hortensias que son mis favoritas. Allí sembré green, nada más, cosas verdes, que se llaman hostas. Y en toda la orilla estoy descubriendo las piedras, porque eso todo eso de ahí de piedra, pero la dejaron ahí. Entonces estoy descubriendo eso ahora. El piso, que se tiene que limpiar el piso, pero miren la mesa que se compró para acá. El espejo. La mesa. Galletita. Y Benjamín, el perro de Ámbar. ¡Benjamín! Hola. Oh. Y Benjamín por aquí. ¡Benjamín! Sin el elevador. Mami está allá en su apartamento y vine a visitar a mami. Trajo un pan para que hagamos un pudín de pan en un ratito. Aquí llegué. Morning. Vamos para Nueva York. Lo único que le voy a decir. Estoy cansada porque es temprano. Ahora sí, les decía que vamos para Nueva York. Yo no tenía mucho ánimo de grabarle porque tenía un sueño. Mi gente, salimos bien temprano en la mañana para que no nos agarre este tráfico de Pensilvania a Nueva York que siempre hay. Ya ustedes saben que es terrible. We in Chinatown. Julie. Oh. You need. But you have to say with the accent. You need. For the bar, not for the house. The house is another. Yeah, location. I know. I like to record New York people. Okay. Wow. I like all the art. Yo lo tengo que grabar porque cuando vengan en la inauguración las celebridades, yo tengo que decir, yo fui ahí primero que las celebridades y yo no quise ir. I prefer to leave before the opening. You want to hear the speakers? Are they loud? El marido de mi hija, ama. Miren qué bonito está.
yo no voy a estar en la apertura del bar porque iban a venir celebridades. Va a venir hasta el hijo de Alicia aquí y esas cosas. Porque él las conexiones. Entonces, nosotros no vamos el sábado y la apertura es el domingo. Para familia. The opening is for family and friends Sunday, right? Sunday, sí. El domingo. Para familias y amigos. Nada más. Tiago nunca la ha probado. La de Nueva York. La de Nueva York. No, esa no es. La comida que yo te voy a dar es comida china que nosotros siempre probamos. Es para que tú pruebes lo que nosotros, para cuando nosotros tengamos, ay, la comida china en Nueva York, tú no te quedes en el limbo. Like, oh, it's good, dear. Con esta bicicleta. I see her. Muchas veces está en tu ciego puente. Benjamín, ¿qué te pasa a ti? ¿Será que él sabe que llegó a casa? Yeah. Este es el barrio de Ámbar, mi gente. Aquí vive Ama. Benji. Aquí nosotros vivimos. Porque si mi hija vive aquí, yo también vivo aquí. P, Benji going to pee. Benji. Un piso de mármol, qué lindo. Mamá. Miren, el reguero. Se lo estoy enseñando el reguero porque ustedes van a ver la magnificencia cuando este apartamento se arregle. Miren. Ámbar se mudó hace 5 días. Cinco días, sí. El mismo 15. Ah. Ok, bajándole la cosa, la calidad. Vamos a ir caminando a comer. Tiago se quedó durmiendo porque se acostó tarde. Lo levantamos temprano porque salimos temprano en la mañana. Y vamos galletita, Ámbar, Shalín y yo a comer. Entonces, vamos a ir a comer. Eso es lo que vamos a hacer y a traerle comida a Tiago. Precioso este barrio. Es un barrio judío, no sé cómo se llama. Ahorita averiguo cómo se llama para decirles. Aunque no lo voy a decir porque la gente es muy imprudente. Ok, ya me encanta que hay mucha luz aquí. Wow, para ya hacer los videos. Nos vamos. Miren, ya está más arreglado y ya se ve menos regretoso. Esta es la ropa que queda. Ya el sofá nada más falta las patas. La hija mía que se llama Ámbar está por acá. Ya todo lo de la cocina está arreglado. Este espejo lo pusimos por acá. Y ahora vamos a ir a hacer la compra de la casa. Y la televisión aquí, cuando yo le hice el video, estaba ahí. Eso estaba aquí, porque estaba todo desarreglado. Pero todavía falta esta habitación, que es de las visitas. Y esta es la habitación de Ámbar, que ya puso
Dice Gaya, hola, hola, ya puso su cama y Tiago está durmiendo ahí. Miren este baño, qué precioso. Se lo voy a enseñar cuando esté limpio ya. Me tengo que poner una ropa que parezca un cuero. Yo ando con... No es que yo ando, yo tengo la barriga hasta afuera. Me voy a poner un vestido. Gaya, recoge eso del suelo, por favor. Vinimos a un parque a traer a Gaia para que se entretenga y a Tiago para que se entretenga un poquito también. Guys, oh my God, and the sink. Yeah. Go, go. I don't have to help you. Go. Go. No, no, no. One more. Yay. Yay. Go again. Se me va a descargar, pero le quería decir que desde aquí no vamos para el supermercado a hacer una comprita para Amber porque estamos ahí y no podemos estar comiéndonos todo de casa ajena, ¿verdad? Entonces vamos para allá. Miren la Gaya, tú no le dijiste hola a mi gente. Hola. Espérate. Hola, mi gente. Espérate. Ahí. Hola, mi gente. Ah. Okay, ve, monkey bar. ¡Yay! Bien grande. Miren, allá está la parte de agua, lo de los niños más pequeños, columpios por allá, pero aquí todos los juegos para trepar. Está muy precioso. Allá columpio también. Dime, mamá. Ven acá. Miren la roja, lo roja que está. Tú estás muy roja. Déjame verte la cara. Dice que a las personas sin hogar la necesitan ayudar creando trabajo, no creando lugares para que duerman solamente. O sea, que aquí se dicen shelters, son refugios. Por aquí, vamos para el... Déjame bajarle la resolución, aquí. Vamos para el cuarto de emergencia porque mi hija Amber tiene un dolor en la espalda. Entonces vamos para el cuarto de emergencia. Tiago, ay qué linda, están bailando ahí. Y a esos van, yo voy con mi hija que se llama Amber y se queda Charlene con Tiago. Te duele y vas. Sí, que te gusta. Sound. Ellos no te van a hacer un ultrasonido en riñón. Pero trátalo de allá antes de abrirse. ¿Me caes? No, de que nosotros vamos a abrir.
No, I want it fried. I've never had it. Oh my God, yo no me he quedado eso. That's good. Oh my God. How tired are you? Oh, yummy. Okay, hey, no ve de eso. This is crazy good. Oh, good. It is. That's tired. That's crazy. He's a hot breath. Thank you. My God. That bite's $15. Wow. Pero yo no quiero mamá. Vine aquí al baño y estamos en un debate. Todavía estoy en la casa de mi hija, la que se llama Ámbar. Ay, hablando de eso, yo no le he hecho un tour, pero se lo voy a hacer después. Miren las cerámicas, qué bonitas. Son entre dorada y plateada. Como un... bien bonita que está. El baño está precioso. Tengo un debate. No sé si irme o quedarme. Mi abuelo cumpleaños y el sábado él va a hacer cumpleaños, pero yo tenía destinado el sábado para irme, porque ya se acerca ya mi venida. Mi ida para Seattle. Y déjenme decirles que... mi mamá decidió mudarse en mi casa. Entonces, al final sí, decidió mudarse en mi casa. Entonces, compramos un comedor, unas sillas, una cama nueva para mi mamá. Hemos comprado muchas cosas y han llegado. Y también un jueguito de patio que puede ponerse en el frente o en el patio, pero hasta el momento lo vamos a poner en la terracita de atrás, en el balconcito. Y todo ese tipo de cosas yo ya tengo que armar, porque mi hermano ya empezó a trabajar. Y aparte de que empezó a trabajar, él no puede hacer nada con su brazo, porque ustedes saben que lo operaron. Y es un proceso muy, muy lento. Le dieron 6 meses de recuperación, ya que a él le tuvieron que poner una prótesis, porque se puede operar de la clavícula, pero no todo el mundo necesita prótesis. A mi hermano se le tuvieron que cortar de ahí, aquí, y ponerle una prótesis aquí con 8 o 6 clavos, no recuerdo, en esta parte de acá. Entonces, pero mi abuelo tampoco va a estar para siempre. Y es una buena oportunidad que todos mis hijos y yo estemos con mi abuelo, porque el cumpleaños es el sábado y le van a hacer una comida entre toda la familia, pero nosotros no lo sabíamos. Hola. Hasta el día de hoy. ¡Hola! Espérame. Ay, ya se fue. Entonces, todavía no sé. Ok, esto tiene 2 abanicos, 2 de todo este baño. Bueno, déjenme irme para la sala.